Eliseo, ¿por qué no nos cuentas cómo has encontrado tú el salto de la Fórmula 3 a la Fórmula 1? ¿Te has sentido bien? ¿Te ha parecido muy difícil manejar el Williams? ¿Cómo te encuentras en general con 500 caballos en tus asientos? Bueno, creo que desde cierto punto de vista es un poquito más fácil el tener más potencia, se puede controlar mejor a veces cuando el auto derrapa, cuando se puede ir fuera de pista, es más fácil teniendo 500 caballos que no 200 como en Fórmula 3, así que indudablemente es mucho más rápido, ¿no es cierto? Hoy hemos hecho al promedio alrededor de 230 kilómetros por hora, así que se anda a casi 300 en la recta y bueno, es bastante importante el cambio, pero contento porque he podido asimilarlo y ya en la tercera carrera que corro haber hecho el mejor tiempo, realmente contento. Sí, indiscutiblemente la actuación de Eliseo Salazar es destacadísima, pues realizar la posición de pole o de parrilla, como decimos en español, en la tercera carrera de la temporada y en la tercera carrera de Fórmula 1 es muy importante para el deporte de Chile y para el deporte suramericano. Por último, Eliseo, ¿qué deseos tienes tú fuera de la carrera de mañana para el resto del año y cómo ves el resto de la temporada? Bueno, los deseos son ojalá de estar lo más adelante posible, quisiera, ¿no es cierto?, ganar el campeonato, estar entre los dos primeros y con eso tener la oportunidad de pasar el próximo año al campeonato mundial de Fórmula 1, que es indudablemente lo más importante. First work here has done all afternoon. Drop it, yeah.